La mayoría de, este, de esta comisión aprueba en sus términos un dictamen o un supuesto dictamen porque es increíble que a las 5 de la tarde se consideraba dentro de la propuesta de reforma a una empresa de participación estatal mayoritaria y tres horas después se considera que es una paraestatal. De la lectura íntegra de, de, de la propuesta que se presenta hay una incongruencia, una incongruencia legal en la presentación de esta reforma. Por ejemplo, en la fracción 2 del dictamen de las 8 de la noche, artículo 2, el gobierno federal no responderá por las obligaciones a cargo de la sociedad. ni por cualquier minusvalía en el valor de las sociedades de inversión especializadas. De fondos para el retiro que dicha sociedad administre y opere. Lo anterior deberá especificarse en los documentos corporativos correspondientes. En el artículo segundo, el primer párrafo, se determina que la nueva administradora será una entidad paraestatal. Y como entidad paraestatal se señala un consejo de administración, integrado por quienes? Por servidores públicos, empezando por el. Secretario de Hacienda, el director general de la Nueva Sociedad, el director general del Instituto de Seguridad Social, tres representantes de la Secretaría de Hacienda, un representante del Banco de México, uno nombrado por la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Trabajo y Provisión Social y nueve representantes de organizaciones de trabajadores. ¿A propuesta de quién? Del Ejecutivo Federal. Establecerá las bases para determinar las organizaciones de trabajadores que intervendrán en la designación de dichos representantes. Hay una violación a la autonomía sindical ahí, si, si se considera que el sindicato o los sindicatos serán los representantes de los trabajadores, pues el Ejecutivo Federal va a determinar qué sindicatos pueden entrar para la designación de estos representantes. Aún más, es una entidad paraestatal cuyo objeto se regula por una ley, la ley de los sistemas de ahorro para el retiro. Y el artículo 18 de esta ley nos dice cuál es el objeto de una administradora. Nos dice el artículo 18, las administradoras son entidades financieras, entidades financieras, no entidades paraestatales, que se dedican de manera habitual y profesional, habitual y profesional. Entonces yo entiendo que el secretario de Hacienda, su nueva actividad profesional será la de ser administrador o presidente de un consejo de administración de la nueva sociedad. Se dedica de forma profesional y profesional es tiempo completo. Entonces, eh, no sé si era, sea una salida para la ineficiencia del secretario de Hacienda y encontrarle un nuevo empleo. ¿sí? Van a administrar las cuentas individuales y canalizar los recursos de las subcuentas que las integran en términos de la presente ley, así como administrar sociedades de inversión. El Secretario de Hacienda va a administrar sociedades de inversión con recursos de los trabajadores. Las administradoras deberán efectuar todas las gestiones que sean necesarias para la obtención de una adecuada rentabilidad y seguridad en las inversiones de las sociedades de inversión que administren. Una adecuada rentabilidad de los recursos de los trabajadores, pero sin ninguna responsabilidad. responsabilidad para los funcionarios públicos que integran su consejo de dirección. El gobierno no responderá por las obligaciones a cargo de la sociedad. ¿Cuáles son sus obligaciones? Administrar y obtener la mayor rentabilidad posible. Si hay una pérdida por la mala decisión política de inversión, una, si los recursos de los trabajadores se lo come la bolsa o, o la inversión que decida este consejo de administración, ¿quién es responsable? Los servidores públicos que están nombrando como miembros del Consejo Directivo, ¿quién es responsable? El Estado se está quitando aquellos elementos que graban el déficit público. Y esta es, el pensionista está generando eso por una mala administración, por un mal esquema, por un mal diseño de administración de pensiones. Ahora el Estado quiere quitarse. Digo, el Estado con la mayoría del PRI y... El presidente Peña Nieto quiere quitarse esa carga fiscal, ¿por qué? Porque va a aumentar el déficit público. Ese es el objetivo final: eliminar puntos en el déficit público. Se perdió un sentido social del Estado. El Estado neoliberal domina y controla la economía nacional. Ya me reforma energética, ya me reforma laboral. Cualquier reforma se perdió el sentido social que se buscaba en un Estado por revolucionario y que tuvo sus grandes líderes y que ahora esta falta de memoria histórica nos lleva al lastre y lleva al lastre el futuro de las pensiones de los trabajadores es cuánto Gracias.